mi cuerpo un templo vivo para así mostrar tu gran poder. Abençoe esses gravadores e conquistadores, seus líderes, que cada clube seja uma luz, um farol em sua cidade, em seu país, até que Cristo volte em glória e majestade. A bênção que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. La oración en su vida. As I told you the other day, como les dije el otro día, much prayer, mucha oración, more power, mucho poder, less prayer, poquita oración, little power, poquito poder, no prayer, sin oración, no power, no hay poder. If you want to have victory in your life, si ustedes quieren tener victoria en vuestras vidas, pray, oren, pray, oren, pray, oren. We want to see a praying pathfinder. Nosotros queremos ver a los conquistadores como oran. Go to school, pray. Va en la escuela, oren. In the morning, pray. En la mañana, oren. When you are looking for a girlfriend, pray. Cuando están buscando una novia, oren. Looking for a boyfriend, pray. Cuando estén buscando un novio, oren. So that God can lead you to the right person. Para que Dios pueda guiarlos hasta la persona correcta. Pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen.
Em nome do nosso líder, do nosso amigo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Encerrado o terceiro Campori Sul-Americano de Desbravadores. Você bebeu da água, seja esta fonte. Que Deus lhe abençoe, que volte feliz, que leve da água e que faça a diferença onde quer que você esteja, pela graça de Deus. Transmitir todos los días la certeza que existe.
existe amor en cada intenção. Es vivir y mantener la llama viva de esperanza, es dejar hablar la voz del corazón. Muchas cosas en la vida de seguro cambiarán. Fueron bellos los momentos de ayer. Lindos días, dulces sueños siempre permanecerán. Si sentimos la nostalgia en nuestro ser, hoy es tiempo de seguir marchando en pos de nuestro sueños, pero no olvidar aquello que pasó, renovados partiremos, reflejando al Señor, vamos juntos transformados por su amor, ser amigos, transmitir todos los días existe amor en cada intención. Es vivir y mantener la llama viva de esperanza, es dejar hablar la voz del corazón, es dejar hablar la voz del corazón. Cecilia Maldonado es regional en Chile. No se conformó en hacer lo común. Quiso hacer algo diferente. Creó un club de conquistadores en una escuela de su ciudad. No era cualquier escuela, sino un lugar de niños rebeldes y necesitados de amor. Ellos fueron su blanco. Cecilia, una regional con ideas y acciones para cumplir la misión, es fuente de esperanza. El proyecto inicial fue desarrollar un trabajo en la comunidad. Fue entonces que Cecilia y su equipo buscaron un colegio particular de la región y encontraron Guillermo Tell, una escuela destinada a niños problemáticos y rebeldes, pues fue exactamente en este lugar que nació el Club de Conquistadores Advenir. Fue involucrada mucha gente en el trabajo. El primer paso fue crear los padrinos de oración, personas orando por la conversión de un niño de la escuela. La directiva del Club Advenir era formada por algunos líderes de la región y realizaba todas las actividades normales de un club de conquistadores con los niños de la escuela. Pero pronto notaron que el momento más esperado para los niños eran los 20 minutos del estudio bíblico. Cecilia cuenta que el comienzo fue difícil porque los niños tenían un lenguaje muy grosero. De 10 palabras que decían, 7 eran lisuras. El equipo pensó en una manera de corregir este problema y decidió usar un método de disciplina en el que el castigo eran ejercicios físicos. El problema es que a los niños les gustó este tipo de castigo y no hubo cambio. Fue entonces que surgió la idea de usar otra manera de corrección.
mucho amor y cariño. Cuando hacían algo malo, los niños eran abrazados y escuchaban palabras de aceptación. Solo a partir de esa actitud, el comportamiento del grupo comenzó a mejorar. Cecilia cuenta que en el equipo de apoyo habían dos niñas que aún no habían tomado una decisión al lado de Cristo. Vani Pérez y Paulina Segura tienen historias diferentes. A pesar de estar siempre en la iglesia, Vani aún no había tenido un encuentro personal con Dios. Paulina siempre era invitada por la madre para ir a la iglesia, pero nunca aceptaba. El único día en que ella decidió ir, fue realizado el llamado para ayudar en el club y ella aceptó. En menos de 3 semanas, las dos terminaron los estudios bíblicos y entregaron la vida a Jesús. Actualmente las dos están comprometidas con clubes de conquistadores. También fueron conquistados por este trabajo. Y el día que Sergio se bautizó, también se bautizaron sus papás. Como resultado de toda la dedicación de Cecilia y su equipo, 42 niños y 10 adultos entregaron la vida a Jesús. Para Cecilia, el único límite para hacer algo por Cristo es el que tú mismo creas. Ella reconoce que con Dios y para Dios podemos hacer no solo grandes cosas, sino también cosas que son imposibles a nuestros ojos. Cecilia Maldonado es una mujer comprometida con la misión. Para ella no hay límites cuando trabajamos para Dios. Cecilia es una fuente de esperanza. Jimmy Aldo Ramos, boliviano, es consejero de la unidad Lobos del Club de Conquistadores Maranata. Él tuvo que tomar solo la decisión de colocarse al lado de Jesús. Pero con el corazón lleno de amor cristiano, ya llevó decenas de conquistadores a los pies de la cruz. Jimmy es fuente de esperanza. Su vida cristiana tuvo altibajos. Su padre y su abuelo se mudaron de la ciudad donde vivían para poder estar más cerca de una escuela adventista. Jimmy pasó su infancia como alumno en el Colegio Adventista de Bolivia. A medida que pasó el tiempo, mi familia empezó a tener algunos problemas. Mi padre, por motivos de trabajo, abandonó la iglesia. Nos enfriamos espiritualmente y dejamos de asistir a la iglesia. Tengo que hacer algo por mí mismo, dije. No sabía cómo empezar de nuevo. Así mi madre me motivó a orar por mi papá y decidí volver a la iglesia. Para felicidad de Jimmy, su padre volvió a los brazos de Jesús y él fue invitado a ser consejero de la unidad Lobos del Club Maranata. Una de sus funciones era reclutar nuevos conquistadores. Jimmy invitó a varios amigos para integrar su equipo. Era un grupo bien inquieto, pero muy activo y dispuesto a ayudar y participar en todas las actividades propuestas. Les gustaba leer y estudiar juntos, tanto así que concluyeron el estudio bíblico Descubriendo a Jesús y leyeron el libro 70 veces 7, Historias de Perdón. Lo que a Jimmy más le gustaba hacer era animar a sus amigos a ser fieles y a vivir una vida de servicio para Jesús. Fuera del club, él también se destacaba en sus actividades estudiantiles. Jehová está contigo, varón esforzado. El tiempo pasó y sucedió algo impresionante. En el Camporí de la Misión Boliviana Central, Jimmy compareció juntamente con todo el Club Maranata. Para sorpresa de todos, en el momento del llamado al bautismo, hecho por el pastor Moisés Rivero, Jimmy se levantó. ¡Qué sorpresa para todos sus compañeros!
Jimmy aún no era bautizado. Su decisión motivó muchas otras decisiones. Jimmy pidió su bautismo y juntamente con él fueron bautizados todos los conquistadores de su unidad. Después de ejercer también su papel de consejero, estudiando la Biblia con sus conquistadores, él vio el resultado de su trabajo y dedicación. En ese día, además de ellos, otros 33 conquistadores sellaron su compromiso con Cristo a través del bautismo. Jimmy no quiere detenerse por allí. Él sigue convocando a soldados para el ejército del Rey de Reyes. Jimmy es fuente de esperanza. Ariane de Melo Felipe, 14 anos, mora no Rio Grande do Norte, Brasil. Ela tem dois sonhos. Não são sonhos comuns para uma adolescente de sua idade. Os sonhos desta desbravadora são construir a igreja do Bairro Novo na cidade de Mipibu, em seu estado, e fazer teologia. Essa menina, em seus poucos anos de vida, já levou centenas de pessoas ao batismo. Você precisa conhecer a Ariane, porque ela é fonte de esperança. Desde pequena, seus pais Romário e Lourdes perceberam que Ariane era uma menina diferente. Sempre muito apegada às coisas de Deus, logo integrou-se ao clube de desbravadores Valentes de Mipibu e começou cedo a dar estudos bíblicos. Ela participou de um treinamento feito pela Missão Nordeste e, em seguida, organizou uma classe bíblica. Como resultado desse trabalho, 6 pessoas entregaram a sua vida a Jesus. Foram os primeiros de muitos outros frutos que ela ainda colheria. Vendo seu potencial, a União Nordeste convidou-a para participar de um outro treinamento. Após retornar, Ariane decidiu realizar uma série de conferências. Foram 13 dias de programação. Novamente, a desbravadora Ariane pôde colher...